¿Sabías que el acoso sexual es una forma de violencia que pasa todos los días en las escuelas, universidades, trabajos y en la calle? No te calles, denúncialo. Tus derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos. Conoce, actúa y exige. El video que acabamos de ver es parte de una campaña de ProFamilia. Hoy me he animado a buscar campañas en diferentes países, sobre todo incluso de instituciones públicas, ministerios de las mujeres en varios países, empresas de comunicaciones que han dicho no al abuso y al acoso sexual en perjuicio de las mujeres, básicamente, aunque también he encontrado casos que hacen referencia a los hombres. En virtud de lo que ocurrió recientemente con Pablo Ross, que yo creo que la naturaleza de su trabajo público hace que sea más notable, una situación que la podemos encontrar de cuando en vez, en distintas casas, familias, con más frecuencia de la que nosotros pensamos, surgió un tema colateral, digamos. Una cosa era la agresión sexual en perjuicio de su hijastra y otra cosa fue la denuncia de dos mujeres, pero según los datos hay muchas más mujeres. Yo misma he conversado con varias mujeres que han dicho que han sido acosadas por Pablo Ross, pero que no quieren poner denuncia o no se quieren referir a eso. Y otras han dado testimonios, la hemos visto, por ejemplo, Nuria presentaba varios testimonios de mujeres que ocultaron sus rostros y sus caras. ¿Por qué ocultar los rostros y la cara o por qué negarse? Bueno, es parte de todo un estado de cosas que hoy vamos a conversar aquí. Para hablar de este tema y por lo educativo que pueda tener, hemos invitado a tres personas. Y quiero presentarlos. Este es Rafaela Burgos. Rafaela Burgos es psicóloga. Rafaela Burgos ha dirigido proyectos e instituciones vinculadas a este trabajo y agradecemos que haya aceptado estar esta mañana. Carolina Santana es parte de este programa. Carolina viene en el día de hoy en su condición de abogada también para abordar desde la perspectiva legal todo lo que esto implica e incluso el paso del tiempo cuando ya han pasado los meses o los años. Y en el caso de Cándido Mercedes, Cándido es mucho más conocido por su trabajo como sociólogo. Siempre le busca para hablar de temas políticos y de cómo va la campaña y de los números y demás, pero Cándido está especializado en gerencia de recursos humanos, de hecho imparte docencia universitaria en ese sentido. Así que gracias por estar acá. He escogido esta imagen porque siempre tenemos que escoger una imagen y he escogido esa imagen que es una mujer con un profundo estrés. Con todo el tema que tiene que ver con el abuso o el acoso sexual. Me gustaría empezar por Rafaela, en el sentido de las consecuencias que hay en todo el entorno cuando una cosa así se hace pública. A veces yo he encontrado mujeres que te dicen, yo quise denunciarlo, pero yo sé que mi vida se va a acabar prácticamente, las relaciones de pareja se me trastornan. Y viéndolo desde la perspectiva de la víctima y desde la perspectiva de los ciudadanos y ciudadanas, ¿qué es el mensaje de hoy? Sí, definitivamente. El acoso sexual en cualquier ámbito donde se dé sigue siendo un ejercicio de poder. Hay un desequilibrio de poder porque se da desde el que tiene más poder y lo usa mal en contra de la víctima. Y esa misma connotación, ese mismo escenario explica por qué las víctimas no hablan de esto. Explica por qué se hace tan difícil denunciar y explicitar. Porque está en esa dinámica de subordinación, de atrapamiento, donde la víctima no sabe cómo salir de ahí, no sabe cómo enfrentarlo, no puede enfrentar a una persona poderosa que además lo hace de una manera insidiosa, porque evidentemente no es algo explícito, no es algo que los demás puedan... Hay sutilezas. Exactamente, hay todo un manejo de manipulación, de acercamiento que se disfrazan de otra cosa. Entonces, para el resto de la gente puede ser, qué sé yo, una reunión de trabajo, puede ser un acercamiento de un jefe, pero la víctima sabe que hay otras cosas, que hay otras intenciones y que se está manejando con esta perspectiva de sometimiento. Entonces, el efecto primario en la víctima es de angustia, es de ansiedad, es de impotencia. Una víctima de acoso efectivamente no ve las salidas, no ve las soluciones. Tú hablabas de la pareja, ciertamente. Uh-huh. En muchos casos, las mujeres víctimas de acoso en el trabajo, por ejemplo, acoso sexual en el trabajo, no se atreven a hablarlo con sus parejas.
Porque la culpan. Claro, porque sienten que la van a culpar. Inmediatamente asumen que el marido, la pareja va a pensar, va a decir, tú lo provocaste, que tú hiciste, por lo que ya sabemos, ¿verdad? Por toda esa trayectoria cultural de culpar a la víctima, que es lo que sale de manera automática y que lo estamos viendo en las últimas semanas muy claramente. Bueno, posteriormente seguimos abordando otros temas desde el área suya. Quisiera con Carolina, Carolina, esto a veces es tan tenue, tan difícil de probar, digamos. ¿Cómo anda nuestra legislación en este aspecto? El acoso está tipificado en el Código Penal y es un delito. Lo que pasa con el acoso es, para abordar la pregunta principal del panel, que es por qué no se habla, es que incluso la misma ley reconoce que el acoso ocurre, se materializa cuando hay una relación de poder. O sea, para la ley, el acosador es una persona que tiene poder o jerarquía superior a la que tiene la víctima. Entonces, muchas veces son personas que tienen un poder de toma de decisión, un poder de incidir sobre la vida de la víctima, y que por lo tanto la víctima siente que con la denuncia, que en cierto modo es un enfrentamiento a esa persona, pone en riesgo aspectos de su vida, tanto de la vida laboral, de la vida económica, de la vida familiar, y entonces eso genera ese temor de denuncia. También pasa, que es otra razón de por qué no se dice antes, por qué no se dice desde que ocurre, que es un tema difícil de probar. Y difícil de probar además en un contexto, y eso lo podrá hablar mejor el próximo panelista, sociocultural profundamente machista, que lo que hace es que culpa a la víctima. Entonces, cuando tú tienes estos dos elementos, una sociedad que culpa a la víctima y un tipo penal que ocurre, por lo general, a puertas cerradas, entonces la gente dice, no tengo pruebas en las manos, van a dudar de mí, ¿qué garantías tengo si hablo? Entonces, naturalmente para la ley y para el proceso penal, la acusación sola no basta, habría que probarlo. Y eso también creo que frena un poco a las víctimas de acoso. Cándido, desde la perspectiva de las empresas, usted que está especializado en recursos humanos, en la gestión de recursos humanos, yo sé que hay empresas dominicanas ya, conozco algunas, que el tema está previsto en las sanciones administrativas, o sea, pero me gustaría... Si hay empresas socialmente responsables, como se ha dado por llamar ahora, las empresas que cumplen lo que tienen que hacer, ¿qué se supone podrían hacer para prever que en su entorno no ocurra este tipo de abuso? Generalmente las empresas socialmente responsables tienen lo que se llama su código de ética y conducta profesional, donde eso está claramente, tasativamente explicitado. Toda relación, toda interactuación entre los individuos, los límites que tienen, las reglas del juego. Pero son muy pocas empresas en República Dominicana. La mayoría de las empresas se derrama en el tejido empresarial lo que es la dinámica de las relaciones de poder en República Dominicana. Por ejemplo, yo soy gerente y me creo que estoy con patente de corso para el mobbing, el acoso laboral. Y en República Dominicana es una pandemia el acoso laboral. Y en la administración pública también. Por ejemplo, existe la ley 4108 de administración pública, en su artículo 80, te habla del acoso laboral. Sin embargo, aquí está muy, pero muy alto en la administración pública. Y el Ministerio de Administración Pública casi no hace nada. Tenemos la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y en ninguno de sus considerandos, en nada, aparece el acoso laboral, el acoso general. Y eso es expresión del miedo. El miedo, generalmente el 97% tiene que ver con la jerarquía de poder, dominación, tiene que ver con el problema de la estructura social. República Dominicana, la cultura refuerza ese machismo y el varón se cree que tiene, aquí se da mucho lo que se llama el acoso de la calle. Sin embargo, el acoso callejero. Entonces, y lo ven como normal, como parte de una cultura. Lo ha socializado. Entonces, el problema de la socialización. ¿Y qué significado tiene eso? Acuérdate que hasta los otros días, la violencia intrafamiliar, como su nombre lo indica, violencia hacia adentro de la casa, no era visibilizado, pero era muy harto. Eso está ocurriendo ahora con el acoso. Que
la gente comienza a despertar. No importa cuándo comience, si es 35 o 36 años después, lo importante es que la gente se pronuncie. Pero ¿por qué a veces no lo hacen para con Rafaela? Aparte del miedo, está la destrucción, lo ven como un escarnio todavía, una vergüenza de parte de la mujer y su familia, la destrucción de la familia, todo eso tiene como componente el abuso sexual, el acoso laboral, la estabilidad. Por ejemplo, la mujer en República Dominicana, de cada 100, una, ni siquiera se lo dice el esposo, por la reacción que éste pueda tener. Por la violencia misma. Por la violencia misma. Para no generar un problema. Para no generar un problema. Todo eso se da. Yo quiero decir, porque he tratado este tema antes, en el Ministerio Público, por ejemplo, aquí en la... El Departamento de Violencia Intrafamiliar han tenido varios casos. Conocí de un caso de un importante funcionario público que tenía, digamos, que un nivel medio, a nivel ejecutivo, una gente con cierto nivel de preparación académica, todo lo demás, y comenzó a acosar a una joven trabajadora de esa institución pública. Esa joven fue al Departamento de Violencia Intrafamiliar, ahí en la Rómulo Betancourt. La atendieron. Y lo que se hizo fue que se conversó con el ministro de turno. Y el ministro primero comenzó una investigación porque él estaba amenazando que si ella hacía algo la iban a cancelar. Cero posibilidad de cancelación. El tipo fue suspendido mientras duraba la investigación. Fue un caso que no se hizo público, pero es importante saber que se puede investigar. Y entonces además te documentan de cómo tú puedes probarlo, que es una de las cosas difíciles. Yo conozco en ese sentido también casos en la administración pública en la que no se llevó hasta las autoridades penales, sino que se elevó ante las autoridades administrativas internas y la persona, el victimario fue cancelado de sus funciones y fue protegida la víctima. Es decir, para decirle a la gente que si, por ejemplo, el tema de la vía penal a veces asusta a las personas porque la vía administrativa también está para protegerle, para... Lo que pasa es que quizás sería bueno que las instituciones, tanto públicas como privadas, envíen el mensaje de que si tú vienes vas a ser escuchada. Exacto. Porque a veces te encuentras con que el... Es que hay un problema también de educación, de divulgación. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público, deberían tener una campaña alrededor de todo eso. Y el área de la Procuraduría que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes. También. Alrededor de todo esto, sí, porque a veces el niño de 8, 10 años, 12, no se pronuncia a favor, con la mamá ni el padre, porque el abusador le intimida. Y es bueno que la gente sepa que eso es una constante. Pero hay un problema también de manto institucional. Acuérdate, lo de Donny Santana no sale, si no es porque... María Elena Núñez denuncia que están tratando de... Lo de Odalis Ledesma no sale, pero tenía un año y medio ahí. El caso de la canadiense. Exacto. Que tenía uno de antes, que desapareció la experiencia. Tú ves, porque hay un problema institucional de poder. Hay algo que dice, cero es cero, ahorita lo vamos a ver, y que llega desde Costa Rica, que son las autoridades costarricenses diciendo cero es cero al abuso y al acoso sexual. Rafaela, a la luz de lo que se ha dicho, en el ámbito laboral, nosotros estamos mirando, y le voy a preguntar el caso específico de las jóvenes del caso Pablo Ross. Puedes encontrar a estas dos jóvenes que son profesionales, puedes encontrar mujeres sumamente capacitadas, claro. Y tú dices, y hay gente que se pregunta, ¿cómo fue posible? ¿Por qué no hablaron? Yo quiero que me hable un poco del perfil de la víctima. El acosador dentro de un entorno donde no repara en que sea la mujer que sirve el café o alguien que tiene un puesto en la gerencia. Pues mira, lo que se sabe es que no hay un perfil de víctima, que cualquiera puede ser víctima. Y que en una circunstancia como la que se describe, el poder de intimidación del agresor, del acosador, es tan significativo que hasta una persona bien posicionada, profesional, como tú quieras, o sea, con todas las condiciones, empoderada en otras áreas, se siente amenazada, se siente intimidada.
Es decir, es una situación difícil de manejar. La gente piensa que tiene mucho que ver con la vergüenza, más que nada, quizás. Tiene que ver primero con que te desarma. Es algo que te quita la, en un momento te quita las defensas. Es decir, tú no esperas que una persona que es una figura de autoridad, una figura que tiene una relevancia en tu vida, en un ámbito importante, de repente esta persona pase ese límite y te aborde de manera sistemática, de manera recurrente. Claro. Que te acorrale. Porque no hay un perfil del acosador. Sí. Hay un perfil del acosador. Hay más. Me gustaría que, por ejemplo, ¿es un enfermo o es un delincuente? No es un enfermo, es una persona que tiene dificultades para manejar sus impulsos, que no maneja bien el autocontrol, que tiene una carga importante de machismo, de autoritarismo. Es una persona que ejerce el poder de manera agresiva, de manera atropellante. Yo no soy psicóloga, pero algún tema de ego debe tener una persona que se cree capaz de imponerse así a otro ser humano. ¿Qué usted dice de eso? De ego, bueno, una persona autoritaria, una persona dominante, evidentemente aparenta tener un ego muy fuerte. En la mayoría de los casos lo que hay es mucha debilidad, lo que hay es mucha inseguridad. ¿Por qué? Porque busca una víctima que no necesita ser conquistada, no es una víctima, no es una relación horizontal. Ni tampoco es una manifestación de amor. No es una relación horizontal. Está buscando una persona que pueda ser dominada, una persona a la que dominar. Y en el fondo, el objetivo es la dominación, es conseguir ese propósito. Cándido. Sí, yo estoy de acuerdo con Rafael en el que no hay un perfil claro. Sin embargo, esas relaciones de poder de él no se expresan en todo el ámbito social, cultural, y político y económico, en esa parte. Para mí, gente así tienen determinado trastorno de personalidad, porque que no tiene límites en el aspecto sexual. Lo mismo le va a la conserje, a la que da el café, o a una persona de clase media o de clase media alta. Entonces, el ser humano que no tiene límites para algo que corresponde a un comportamiento desviado, tiene que tener determinado trastorno en esa área. Yo pienso que el problema no es a quién le va, porque uno se puede enamorar de cualquier persona, claro, por ejemplo, si es una relación sana. El problema es que es abusando y que su satisfacción está, ¿verdad? Sí, pero su abuso nada más en el área sexual. Cualquiera que le entienda que sea factible de someter a sus deseos, a su impulso, a su motivación. Hablar de un trastorno de personalidad equivaldría a conocer el caso, a hacer un diagnóstico. Eso no es posible identificarlo de manera general. Pero para comenzar, general, es un delito. Es un delito, por supuesto. Y también supuesto. Algo importante, por ejemplo, en el caso de Pablo Ross, vimos las publicaciones que con anterioridad que se destaparan las denuncias y los hechos, ese comunicador había expresado en los medios y en las redes. En una ocasión dijo incluso que él podía asegurar que las que según estudios las mujeres disfrutaban ser coercionadas en la relación sexual, es decir, violadas. Es decir, es una persona que no tiene claro los límites entre él y los demás, y que no tiene claro tampoco los límites, que si usted no lo tiene claro, están por escrito en la ley. Pero además, si tiene dudas, están en la ley por escrito. Así para eso está la ley. Para reforzar con Carolina, fíjate que la respuesta que él dio en un programa de televisión que él tenía en la noche con respecto a Donny Santana, y cómo él critica esa posición de Donny Santana cuando él era parte con sus... Porque hay una imagen pública. Que cuidar. Hay una imagen pública que los agresores sexuales, los agresores en términos generales, cuidan su imagen pública. Por eso hay a veces esa dicotomía. Por eso hay gente que dice, es imposible, no es capaz de hacer eso. Hablan de que son incluso carismáticos, y hemos visto en los casos, claro, seductores, claro. El que quiera que busque los reportajes de Caradima en Chile, era un tipo que convenció a todos los obispos. Por cierto, que la conferencia, el arzobispado de Santo Domingo emitió un comunicado a propósito de un niño abusado, que yo creo que trae más que una noticia. Además de que ha sido suspendido, creo que por primera vez, un órgano de la Iglesia Católica Dominicana está fijando límites. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos quiero incluirlo porque tiene que ver con todo este entorno de violencia y particularmente la violencia sexual. Les voy a dejar, yéndonos a la pausa, con he visto en varios países a ver qué estaban haciendo. Esta es una campaña desarrollada en Costa Rica y vale para República Dominicana. Atención, caballeros,
o damas que tengan poder, que pueden parecer algunas. Cero es cero. Es cero. Ni miradas perturbadoras. Ni chistes obscenos. Ni comentarios. Ni piropos incómodos. Ni mensajes con contenido sexual. Ni roces corporales. Ni abrazos. Ni besos. Ni demandas sexuales. Ni peticiones de favores sexuales. Ni chantajes. Ni amenazas. Ni cualquier otra conducta sexual no deseada. El hostigamiento sexual es una forma de violencia que atenta contra la dignidad de las personas. Cero es cero. Cero es cero. Cero es cero. Campaña de información y prevención. Cero hostigamiento sexual. Cero es cero. Cero es cero. Cero es cero.